Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Sulfato de magnesio. El día de hoy voy a continuar con este ciclo de videos sobre el sulfato de magnesio. Específicamente vamos a hablar el día de hoy sobre los usos en la mujer embarazada, los usos en la obstetricia. Según la FDA y el Colegio Norteamericano de Ginecología y Obstetras, establecen que existen tres indicaciones obstétricas para el uso del sulfato de magnesio. En primer lugar, tenemos lo que es la preeclampsia para la disminución del riesgo de convulsiones. Es decir, preeclampsia con signos de severidad, y utilizamos el sulfato de magnesio. Es su uso más extendido, ustedes lo conocen, ya hemos hablado muchísimo del tema. Este es el uso principal del sulfato de magnesio. ¿Cómo lo empleamos? Vamos nuevamente a decir la dosis de 4 a 6 gramos en un bolo que se pasa en 30 minutos y posteriormente 1 a 2 gramos por hora. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, desde que se hace el diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad hasta 24 horas posterior a la resolución, es decir, al nacimiento del feto, se coloca en ese periodo de tiempo. Recuerden que hicimos un video que les invito a ver sobre cómo se utiliza el sulfato de magnesio en función a la presentación, cuánto se debe colocar. Les invito a verlo para que no tengan ese inconveniente de, oye, ¿cuánto es un gramo? ¿Cuánto coloco? Les invito a ver el video para que se despejen todas estas dudas. Su uso, en segundo lugar, establecido por estas organizaciones, es como útero inhibidor, es decir, emplearlo en pacientes con amenaza de parto pretérmino. ¿Con qué finalidad? Por supuesto, con la finalidad de reducir la intensidad, duración y frecuencia de las contracciones uterinas para que nos dé la oportunidad de colocar inductores de madurez pulmonar y también para hacer diagnóstico y manejo del origen de la amenaza de parto pretérmino. Recuerden que los uteroinhibidores se emplean solamente hasta 48 horas para colocar inductores de madurez pulmonar. Pero quien realmente nos va a permitir avanzar el embarazo por más tiempo es diagnosticar la causa y tratarla. Esto es lo que nos va a permitir prolongar. No debemos utilizar uteroinhibidores por más de 48 horas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la dosis, doctor? Bueno, la dosis es la misma que se emplea en preeclampsia, de 4 a 6 gramos en bolo y posteriormente de 1 a 2 gramos por hora por ese periodo de tiempo de 48 horas. Entonces, este es el uso como uteroinhibidor. Y el tercer uso que establecen estas organizaciones es como neuroprotector. Y ustedes se preguntarán, ¿neuroprotector? ¿Qué es eso, doctor? Bueno, la neuroprotección que brinda el sulfato de magnesio ha demostrado ser muy efectiva en la prematuridad. ¿Por qué? Porque el prematuro, el niño que nace prematuro, es un niño con una altísima probabilidad de tener daños irreversibles a nivel del sistema nervioso central. Este daño se va a ir prolongando en el tiempo, van a ir apareciendo en la medida que él se va desarrollando, con una alta tasa de limitación funcional, inclusive cognitiva, durante su desarrollo. Por eso es que es muy importante tener a la mano una medida que es realmente efectiva para reducir este impacto negativo en estos bebés que nacen prematuros. Y no solamente como recién nacido, sino durante toda su vida. Entonces, ustedes se preguntarán nuevamente, ¿cómo se coloca? Y yo les responderé, bueno, muy fácil, porque la dosis es la misma que en la preeclampsia y que en su uso como uteroinhibidor. Es decir, de 4 a 6 gramos en un bolo y posteriormente de 1 a 2 gramos por hora. Pero aquí va a haber una diferencia. ¿Cómo lo vamos a colocar? ¿O por cuánto tiempo? ¿Cuándo lo iniciamos? Bueno, esto va a depender si es un trabajo de parto pretérmino o se va a resolver a la paciente vía cesárea. Si es un trabajo de parto, iniciamos la infusión cuando inicia la fase activa del trabajo de parto. Una paciente que tenemos en uteroinhibición, no responde y arranca el trabajo de parto, allí iniciamos el sulfato de magnesio como neuroprotector hasta que se obtiene el producto. Pero en el caso de la cesárea, en este caso específico, debemos colocarlo o iniciarlo 4 horas antes del procedimiento. Iniciamos el bolo, el mantenimiento y se suspende la infusión con el nacimiento de este feto recién nacido. En este contexto, esta medida logra tener un impacto positivo. ¿A qué edad estacional se coloca esta neuroprotección? Bueno, se coloca desde la semana 24, generalmente se puede emplear inclusive en nacimientos un poco antes de las 24, hasta la semana 32. En este periodo de tiempo ha demostrado ser realmente efectivo. Y ustedes, bueno, se preguntarán, doctor, ¿y no tendría el sulfato de magnesio otro uso? Ya que, bueno, es un medicamento llamado panacea, medicamento que es muy efectivo. Bueno, sí hay otro uso, no específicamente como parte de una indicación obstétrica, pero sí se puede emplear en la embarazada en casos, por ejemplo, de crisis asmática en el embarazo. Tenemos una paciente ya con antecedentes de asma o que está debutando con un broncoespasmo en ese momento. El sulfato de magnesio lo podemos emplear como parte del arsenal terapéutico para el manejo del asma. ¿Cómo lo vamos a emplear? Bueno, igualito, la misma dosis, las mismas formas de emplear en todas y cada una de las patologías que les he mencionado anteriormente. ¿Y por cuánto tiempo lo emplearemos? Bueno, en este caso lo vamos a emplear por un máximo de 48 horas. Por supuesto, va a depender de la evolución clínica de la paciente, si la paciente amerita alguna otra terapéutica o no responde. Es decir, lo tendríamos como parte del arsenal terapéutico. Existen otros broncodilatadores que podemos emplear, oxígeno, medidas, etc. Pero podemos emplear también el sulfato de magnesio. Y esto ha demostrado, inclusive en pediatría, también se emplea y es un medicamento realmente que funciona en algunos casos. No vamos a decir que es el mejor medicamento para el asma, pero es un medicamento que lo podemos emplear. Vean que hay cuatro usos al final que podemos emplear. El sulfato de magnesio podemos emplearlo de estas 4 maneras o para tratar estos cuatro problemas del embarazo, y en todos ha demostrado tener eficacia. Recuerden que el sulfato de magnesio es un medicamento que hay que monitorizar a la paciente. Su rango terapéutico es realmente aceptable, pero podemos tener o corremos el riesgo de una intoxicación, por lo que debemos monitorizar a la paciente, no solamente a la paciente con preeclampsia, sino también si lo vamos a utilizar como uteroinhibidor, como neuroprotector o en pacientes asmáticas. En todos los casos debemos asegurarnos que la paciente tenga una diuresis alrededor de los 30 cc por hora. Debemos asegurarnos de monitorizar lo que es la frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos. Todo esto debemos hacerlo, inclusive desde el punto de vista electrocardiográfico, para, en caso de intoxicación, poder actuar de manera inmediata. Y le invito a ver el video sobre la intoxicación por sulfato de magnesio que tenemos disponible aquí en el canal también. Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les sirva de mucho. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.